El día lunes comenzó en Río Turbio, 28 de noviembre, el casting para la película Miss Carbón, que cuenta básicamente la historia de la lucha de Carla Rodríguez por los derechos de la comunidad LGTB, logrando con su lucha ser reconocida como la primera mujer trabajadora de interior de mina aquí en Río Turbio, rompiendo años y años de tradición donde las mujeres no podían ingresar a interior de mina, salvo el 4 de diciembre. Esta película va a rodarse mediados del mes de mayo aquí en Río Turbio. Es una coproducción argentino-española. El libro es de Erika Halvorsen, oriunda de Río Turbio, y va a estar siendo filmada los exteriores en Río Turbio, los interiores en España, para la plataforma Netflix. Nosotros dialogamos con quienes están llevando adelante el casting aquí en la cuenca carbonífera. Bueno, el rodaje va a ser en mayo, ¿sí? Falta todavía, se van a filmar exteriores acá e interiores en España, por el tema de que las mujeres que no podemos entrar a la mina, la directora es mujer, las productoras también y demás. Así que tenemos que, nada, estamos preparando ahora, vinieron como las cabezas de equipo, me encargo del casting, de buscar a las actrices, los actores y la gente, necesitamos mucha gente de acá, de Río Turbio, de 28 de noviembre, muchos mineros para que se animen a actuar como extras, no tienen que. Yo digo porque es importante a la hora de, porque no, si no, no se animan, si tienen que hablar mucho y demás. Bueno, surgió esto a partir de, bueno, Erika Halvorsen, que escribe que la conoce a Carlita y bueno, toda la historia de Carlita, de toda su lucha. ¿Cuánto va a tardar el rodaje de la película? Ponele 2 semanas acá. Yo creo que son 2 semanas, una de previa, y ahora, por ejemplo, vamos a ir viniendo esporádicamente para buscar los lugares para filmar, analizar. Imagínate que si filmas los interiores afuera, tenés que recrear todo en España igual Claro. a. Necesitamos la ropa de los mineros para ponerle a las personas que no van a viajar, pero que van a ser mineros de allá, ¿entendés? Que sean las mismas personas. Es todo un trabajo. ¿Muchas personas van a necesitar para el casting? Sí, un montón. Mínimo 100. 100 que queden elegidos porque vamos a hacer así, vamos a seleccionar como gente del pueblo. Entonces dicen, bueno, estos son los mineros, estos son las señoras, estas son las rezadoras, estos son los portadores de la santa. Y esos van a estar en el velorio, que vamos a recrear un poco el de los 14, en la fiesta que era en ese momento de la Reina del Carbón. Vamos a también recrear, tenemos que buscar chicas que se animen a actuar para ser posibles candidatas para lo que era la Reina del Carbón, que creo que es diferente ahora a la embajadora Totalmente. cultural. Y a ver qué otro. Tenemos alguna otra escena más también, que es muy de la época de cuando Carlita empezó a laburar en la mina.